La gente tiene que entender que nosotros trabajamos rápido, está todo coordinado a través del 911, que los centros asistenciales están mandando las ambulancias. Tiene que dejar trabajar al profesional para nosotros hacer el trabajo más limpio. Eso por un lado. Nosotros entendemos, es una tarea prácticamente diaria ver accidentes de tránsito. Nosotros auxiliamos a la gente de la manera más rápida posible. Los profesionales de la salud son los encargados, ¿no es cierto?, de los primeros auxilios. Nosotros evacuamos y preservamos el lugar de los hechos. La gente, nosotros entendemos que puede querer sacar cosas de la ruta y ese tipo de situaciones. Lo que tiene que entender la gente es que la mecánica del accidente la estudia la policía científica y nosotros tenemos que preservar el teatro de los hechos para que sea totalmente limpio el lugar y para poder determinar el hecho. Hemos visto que todos los organismos de seguridad, los de salud, han acudido en forma inmediata. ¿Están aceitados los mecanismos? Sí, esto está muy coordinado. Esto realmente, y aparte, el hospital tiene un nivel de respuesta bastante importante, que eso es sumamente importante. En otros lugares tenemos el coordinado y acá el hospital es el encargado y realmente tiene un nivel de respuesta muy, muy rápido. ¿Se sabe si los conductores de ambos vehículos son de aquí, de Malargüe? ¿Sobre la identidad se puede develar o aún no? Sí, son oriundos de acá. Ya vamos a trabajar con ellos en la parte procesal. Sí, se harán las medidas que ya ordenó la agente fiscal, la doctora Lorente, que actúa en la causa. Bueno, ya vamos a terminar todo lo que es el nivel de alcoholemia, el tema de la velocidad, verificar a ver el sentido de circulación para que llevar un manto de claridad a todo esto.